Dr. Vaishnavi and Sir Hani Sir, good evening. 482nd day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today we have three guests, that is Mariam de Los Angeles, Celsina Correnza from Costa Rica, and the second one is Dr. Griselda Angela Beristo from Argentina. And the translator of the session will be Dr. Mariam Salcedo from Bolivia. We welcome all to the session and let us begin the session with 1 minute silent prayer. All of you know that International Forum for Promoting Homeopathy comprises of homeopathic lovers, doctors, and students. And we have three sessions every day. The first session is already over the day. That is our Hindi session from 7:30 to 8:30, and from 8:30 to 9:30, the international session in English. And from 9:30 to 10:30, we have a local language session in Malayalam. And all the sessions are going in a good way, and we are uploading the videos of the presentation on the very next day itself at the YouTube, so that those who want to watch it again and again can then subscribe as well as share the same to your friends, so that homeopathy will reach every nook and corner of the world. This is what we mean. Yes, now it is okay. So as you know that today we have three guests from different part of the world, and they are the Mariam de Los Angeles. So thank you all. And sorry for the trouble, because there was some technical problem with my computer. There was the network was not working properly. And let me introduce the guest of the day, Dr. Mariam de Los Angeles Becerra from Costa Rica. She has graduated from bachelor's degree in veterinary medicine from National University of Costa Rica in 2012. She has studied and applied homeopathy in her daily practice in major and minor species since 2018. And currently she is studying the international postgraduate course in homeopathy at Bolivia Loyola University. And the second one is Dr. Griselda Angela Beristo. Doctor has made so many presentations in the forum earlier, and is a homeopathic veterinarian and the plenary teacher of Argentinian homeopathy school, Thomas Pablo Pesotto. And she has an international conferenceist and coordinator of veterinarian consultation at Argentinian homeopathy school of Thomas Pablo Pesotto, and professor at Loyola University of Bolivia, the international postgraduate course in classical homeopathy. And the third one, as you all know, that Dr. Mariam Salceda will be moderating the session. We welcome all to this session. And there will be a very important subject to be discussed, that is classification of diseases and materia medica sinus sagas. So let us welcome the guests, all the guests. Let me make all of you the co-host first, and I will make you all co-host. Then you can begin the session. Please wait, as there was some technical issue with my network. I couldn't make you all the co-host. And now, one by one, okay. Dr. Mariam Salceda will already be the co-host here. So I invite all of you to begin the session. Let me, I'm handing over the mic to Dr. Mariam Salcedo. Welcome all. Thanks, Dr. Shigi. Thank you to all of you for your attendance. Good evening there, good morning in South America. Here in South America, we are celebrating the first day of spring. So happy spring to all our colleagues who are joining us. And it's a great honor for us to present Dr. Mariam Salazar, Mariam de Los Angeles Salazar from Costa Rica. We didn't know that in Costa Rica we have colleagues. She is a veterinarian homeopathy and has a very nice and great cases to share with all of us. So thanks for your attendance and welcome, Mariam.
Bienvenida, Maureen. Por favor, puedes iniciar, compartir la pantalla. Si tienes algún problema, avísame. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o noches para ustedes por allá. Mucho gusto, un gusto estar acá compartiendo con ustedes desde Latinoamérica. Pues como ya me presentaron, soy médico veterinario acá en Costa Rica, con 12 años de ejercer como veterinaria y como la mitad de ese tiempo de haber incursionado en el mundo de la homeopatía. He trabajado con especies productivas inicialmente y luego un poco más con especies menores. Les voy a comentar unos de mis casitos, tres casitos en diferentes especies iniciales que tuve, pero son cortitos, pero han sido una gran motivación para continuar estudiando homeopatía. Te traduzco, hombre. Por favor, dame un tiempito para que te traduzca. So, hello to all of you. Good morning, good evening, or good afternoon. It's a pleasure for me to share with you all from Latin America. As you know, I am a veterinary homeopathic doctor. I am working 12 years ago as a veterinarian and 6 years ago as a homeopathic doctor. And today I would like to share with you all three cases that are very short, but with great results with homeopathy. El primer caso se llama Pedro, es este burrito que ven acá en la foto. Él es un burrito que era inicialmente un animal de trabajo, pero luego fue adoptado como mascota. Su propietaria también adoptó posteriormente una hembra burrita, entonces tuvieron una cría que ahí la tienen, pero para que no se siguieran reproduciendo, ella decidió que se debía hacer la cirugía de castración a Pedro. Se contacta a un colega veterinario especialista en equinos para que realice la cirugía y en el momento todo sale muy bien, pero posteriormente la cirugía, donde se hacen las suturas, se ponen los medicamentos normales, convencionales que se usan, el paciente empieza a sangrar por la herida. Entonces se contacta nuevamente el colega, él vuelve a revisar la cirugía y aparentemente todo está bien. Se controla un poquito el sangrado, pero el día siguiente el paciente vuelve con un sangrado profuso en la zona quirúrgica. So this is the first case, it's from a donkey, it's called Pedro. A photo you can see Pedro. And it's initially was used as a working animal, but then was adopted like a pet. So the owner opted for the castration surgery to prevent a reproduction because the owner has another female donkey and they have one little donkey. So to stop that situation, they decide for a castration surgery. Al notar que el sangrado continúa a pesar de la aplicación de medicamentos alopáticos como anticoagulantes, estimulantes hematopoyéticos, hemostáticos y demás, alopáticos convencionales, esto no surgía ningún efecto. Entonces la propietaria me pide que como yo estoy empezando a trabajar con la medicina homeopática, que por favor le ayude para poder salvar a Pedro. El sangrado acá, como pueden ver en la fotito, principalmente era de ese color rojo, ¿verdad? Y era imparable. Si quieres As you can traducir el see in the photo, the bleeding was very, very important. And was like a red, intense red, and it was difficult to stop it. Yo tomo como síntomas principales, dado la emergencia, en el repertorio de Kent, reviso la parte generalidades, hemorragia, sangre no coagula, donde podemos ver que hay varios medicamentos, pero principalmente están crótalos, nítrico ácido, fósforos y la chesis. Asimismo, también en generalidades, heridas sangrando libremente. Encontramos también a la chesis a fósforos. Haciendo una diferenciación del tipo de sangrado entre estos medicamentos, recordemos que en la chesis el sangrado es más oscuro y en fósforos
el sangrado es rojo vivo. Entonces yo decido utilizar este medicamento, el Phosphorus a la 30CH. Nosotros acá en Costa Rica, yo principalmente estaba trabajando con centesimales, que era lo que podía conseguir. Empezamos inicialmente en el tratamiento a darle 5 gotitas 3 veces al día y conforme vamos viendo que él va disminuyendo, vamos distanciando las tomas. Initially in Costa Rica, I was working with centesimal scale. So I treated it with phosphorus because I remember that in phosphorus you have a brilliant bleeding. So when the patient becomes improvement, you just have to space the taking remedy. El paciente, conforme vamos dando la medicación, va poco a poco disminuyendo la cantidad y la frecuencia del sangrado y aproximadamente en término de unos 5 días logramos que ya vaya parando completamente. Él se mantiene en un lugar cerrado, seco, limpio y demás para que no haya haber ninguna contaminación o infección adicional de la herida y sale muy bien. Posteriormente ya Pedro pasa a sus pasturas, queda en una condición corporal un poquito baja debido a la pérdida de líquidos, pero se recupera satisfactoriamente. So the improvement of Pedro was amazing. In just 5 days, we controlled the bleeding with phosphorus. And after that period, Pedro returned again to his pasture. You can see it a little weak, but it was a great treatment, a great result. El segundo caso que les traigo para presentar es un caso de una distocia en un bovino de raza Brangus. Era un novillo joven, una novilla joven de primer parto, pero acá en Costa Rica se acostumbra a hacer algo que es la inseminación artificial con semen de diferentes padrotes. Pero muchas veces no toman en cuenta a veces el tamaño con respecto a la madre que van a utilizar. Ella presentó una dificultad en su parto, pero no, a mí no me contactaron en el momento de esa dificultad, sino después de que los mismos encargados de la finca intentaran traccionarle muy fuerte su cría, pero era muy grande. Entonces, lo que provocan es que haya un gran traumatismo en el tren posterior de la paciente. Cuando me contactan, ya ella no logra ponerse en pie y tiene una gran desensibilidad de todos sus miembros posteriores, una gran inflamación y traumatismos en la zona vulvar. Y al yo revisarla, ella no se logra poner en pie y no siente sus miembros posteriores. So here in Costa Rica, it's very common the artificial insemination in huge species without realizing the size. So the babies are large, and during childbirth, trauma is generated in the back part of the body of the animal. Por mi experiencia clínica en bovinos ya anterior, yo sabía que no iba a haber un buen pronóstico de esta paciente utilizando la medicina convencional, que son los antiinflamatorios y demás, porque ya yo había visto casos anteriores donde no se lograba recuperar el paciente. Entonces, en este caso, yo le comento al propietario que estoy iniciando estudios en homeopatía y que puede ser una muy buena opción para intentar que la paciente salga adelante. Él acepta utilizar la medicación homeopática. Ya es un día en la tarde, casi noche, e incluso él se queda esa noche durmiendo a la par la pastura, la par de esta, para lograr darle la homeopatía, ya que yo le indico que esa primera noche, al ser un caso tan serio y tan agudo, es necesario que le dé bien seguida la medicación. En este caso,
Como principales síntomas, yo tomo el traumatismo de toda la zona muscular y la desensibilización de sus miembros posteriores y utilizo los medicamentos Arnica Montana y Pericum Perforatum. So in this case, my experience told me that in this patient there was not a good prognosis. Generally, they don't recover by this trauma. So I told the owner that we should do the homeopathic treatment and we can try with that. So he agreed, and we start with Arnica and Hypericum. Entonces, su propietario se queda toda la noche cuidándola y brindándole la medicación. Al siguiente día ya logran ponerla de pie y pasarla a un lugar seguro bajo techo. Yo voy a visitarla 2 días después y ella ya tiene una mejor propiocepción. Todavía dobla un poquito sus miembros posteriores al caminar, pero ya se puede sacar del cuartito a la pastura. Más bien le pido al propietario que le haga rehabilitación, pero que no se exceda porque podemos lesionar los tendones. So that night the owner slept with the call, and 2 days later I just go to for the follow-up and I note that improved our proprioception and we start the rehabilitation. La siguiente semana ya la paciente está mucho mejor y una vez restablecida ya vuelve totalmente a las pasturas e incluso adopta otra cría porque la suya, la propia, sí había fallecido, entonces ella adopta una nueva ternerita para amamantarla y logra recuperarse en su totalidad, que como la podemos ver acá en la imagen. De la izquierda está ahí ya comiendo totalmente recuperada. So 1 week later, the cow returned to his normal life. And since its baby died, the cow adopted another cow to breastfeed. So it was a very happy ending. El siguiente caso que les traigo es otra especie, es un ovejito de 7 años de edad. Yo voy de visita donde tienen el grupo de ovejas para un tema de salud de hato, pero su propietario me comenta que tiene a Juancho desde hace 2 años con una tos que no se le quita con ningún medicamento convencional que le han utilizado, que es como aproximadamente hace 2 años, que se le incrementa más después de comer. Sin embargo, él come bien y está con despellacitación al día. Pasa en esta posición, muy agachadito, escondido en las esquinitas. So the third case that I really would like to share with you is a sheep who is called Juancho. Can you see in the picture? Juancho has this behavior, this crouched, and was with cough 4 years, 4 2 years ago. Le hacemos un examen clínico ahí en en sitio, donde le tomamos una muestra también de sangre para un hemograma, donde lo que podemos ver es que hay un proceso inflamatorio crónico. El propietario me comenta que antes tenía una tos húmeda y que ahora más bien es seca. Al yo hacerle una auscultación pulmonar, escucho sonidos bronquiales y un leve enfisema en sus pulmones. Continúo. Yo decido, estudiando la sintomatología del paciente, utilizar el medicamento antimonium tartárico, ya que este presenta como sintomatología tos seca y ronca, sin expectoración, con abundante mucosidad en los bronquios y una sincronía respiratoria en los collares y movimientos costales. Y los pacientes buscan refugios en rincones y lugares apartados. Entonces empezamos con Juancho.
dándole 5 gotitas 3 veces al día, vía oral, en una jeringa con agua potable. La fecha de atención de Juancho fue el 4 de marzo del 2021, ese día que yo lo voy a ver. Le pongo mensajes a su propietario. Posteriormente, y podemos ver que aproximadamente 6 días después, él me indica que ya está viendo una mejoría en la tos y ya luego para el fin de mes, él me cuenta que Juancho está más contento, con mejor ánimo y que está ya restablecido de este síntoma, de esta afección. Continúo. Listo. Bueno, como acá le contaron en mi introducción, yo llevo ya algunos años estudiando homeopatía, pero este año soy alumna del posgrado internacional de la Universidad de Loyola en Bolivia. Entonces ahí con los profesores estamos estudiando más a profundidad el tema de la doctrina y de la dinámica miasmática. Entonces, haciendo una clasificación de estos tres casos de acuerdo a los miasmas que ellos nos están presentando, tenemos que el cuadro de Pedro hace referencia a un miasma crónico que se puso en evidencia como un cuadro agudo posterior a realizarle la cirugía. Asimismo, el caso del bovino es un intercurrente lesional, ¿verdad? Porque es algo traumático que sucedió en el momento. Y el casito de Juancho es un cuadro agudo de su miasma crónico. So, Estudiando. please, me abren la siguiente, porfis. Ajá, ¿Qué quiere continúa. decir la anterior? La anterior. Ok. Y como para traducirte lo que has dicho, gracias. So, here is very important to remember that classifications of disease according to Samuel Hahnemann, Dr. Samuel Hahnemann. I am working as an homeopathic doctor, but now I am studying in the postgraduate course of Loyola University, so I am getting in deep in this classification. So according to that, we can see in the first case that was an acute episode of the chronic miasm revealed by the surgery. In the bovine case, we can see that is an intercurrent illness, disease by the injury. And in the third case of the sheep, we can see an acute episode of its chronic miasm. So this classification is very important to follow up the perfect treatment according to this situation. Gracias, Maura. Entonces acá les traigo como ejemplo, como les contaba, yo he venido usando en mi práctica las potencias centesimales, pero ahora estudiando con los profesores, estamos viendo más que todo el uso de las LM o de la 50 milesimal de estas escalas, también bajo la premisa de que el doctor Hahnemann en el órgano de la sexta edición, ya él nos enseñaba cómo utilizaba estas nuevas potencias para pues lograr una mejor reacción del principio vital con la menor dosis posible. Entonces, en estos mismos casos, suponiendo que utilizáramos estas dosis de las LM, entonces tenemos acá los ejemplos de cómo la utilizaríamos si se nos presentara un caso similar, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, en el caso de Pedro, utilizar la fósforos a la 12 LM, un gránulo disuelto en 20 ml de agua y dar 5 ml cada 5 minutos hasta terminar la dilución, sacudiendo la dilución 2 veces antes de cada toma, e ir viendo cómo reacciona la energía vital del paciente. So I was just treating with CH scale, but now I am getting deeper in the treatment with LM scale. And I can notice that because in the organ six edition of Dr. Samuel Hahnemann, he told us that we have to use the minimal dose.
Now that is a LM scale. So this is like something like a hypothesis. How I could use on that situation the LM scale in the first case. Asimismo, también en el caso del bovino, si utilizáramos la LM, utilizaríamos, por ejemplo, el árnica a la 3LM, un gránulo disuelto en una cucharada de agua y sacudiendo 10 veces antes de cada toma. Y de igual manera, en el caso de Pedro, utilizaríamos el antimonio tartárico en la 12LM, un gránulo disuelto en 20 ml de agua y daríamos 5 ml cada 5 minutos hasta terminar la dilución, sacudiendo la dilución 10 veces antes de cada toma. Recordemos que acá un caso entre más agudo, en este caso, por ejemplo, la intercurrente, podríamos usar una potencia más baja y conforme más crónico va siendo la situación del paciente, el miasma, por ejemplo, en los dos casos en los que el miasma es más crónico, podemos usar potencias más altas. So if I had this knowledge on that time when I was assisting these animals, I could use LM potency, I will give these potencies. So remembering that in acute cases we can use high potencies and an intercurrent episodes we can start with low potencies, increasing to the most higher potencies. Pues estos eran los tres casos que les traía para presentar hoy. Espero que les haya gustado. Para mí ha sido un honor estar acá compartiendo con ustedes y espero poder mostrarles luego más pacientes míos. Muchas gracias por su tiempo. So this is three cases that I really would like to share with you, remembering the classifications of the illness according to Dr. Samuel Hahnemann. And I enjoy a lot to be with all of you. So thank you very much. And I really hope to have more time to present another cases that I really have. It was a pleasure for me. Thank you very much. Muchísimas gracias, Maureen. We Mucho will give gusto. now space to Dr. Graciela. She will start to share the screen, her own screen. Adelante, Grace, por favor, puedes compartir tu pantalla. Gracias, Maureen. Mientras Mucho. tanto, por favor, decirle a los doctores que yo voy a hablar en castellano y está escrito en inglés. Avisales. Yeah, to save time, we have the slides in English, so please you can read it. And Graciela will be speaking in Spanish. Just for the time, just to save time and share all the most amount of information that we can. Adelante, Signum, Grace. signum, signum. Signum, signum es un medicamento cuya patogenesis fue realizada por Jeremy Jarre. La sustancia para la prueba fue preparada con una pluma de cisne. En la EMA, cuando estudiamos un medicamento para ver cuál es el sufrimiento profundo, primero comenzamos con la investigación de las analogías que hay entre la sustancia que dio origen al medicamento para luego comprender cómo van uniéndose cada uno de los síntomas repertoriales producto de la patogenesia de la sustancia. En el estudio tenemos en cuenta algunas definiciones. Todo está en la parte y la parte está en el todo. Significa que cada síntoma homeopático de la sustancia se caracteriza por tener un sentido en esa existencia y una armonía con los demás síntomas que revela dicha sustancia. Y lo otro es el medicamento, es por los síntomas que tiene y por lo que no tiene. Y hay una tercera definición que yo me olvidé de colocarlo acá, Marian, por favor, que decimos en la escuela
que el medicamento es más que la sumatoria de sus síntomas. Yeah, the third definition that we learn in at Pasquero School is that the remedy is more than the summary of all the symptoms. La primera vez que escuché a Signum Signum fue en un ateneo que presentó la doctora Marisa Laguna, médica, que había hecho el estudio de este medicamento que para nosotros era nuevo. Recuerden que médicos y veterinarios compartimos en la misma aula. Decile que la doctora Marisa Laguna es médica, porque creo que ahí no lo coloqué. Doctor Marisa Laguna is a clinical homeopathic doctor from Pasquero School. Gracias. Del estudio solo voy a hablar de dos temas, lo simbólico y lo analógico, con su correspondiente clínica. Cuando los cisnes se aparean, forman fuertes lazos entre los cónyuges defendiendo a muerte a sus crías. El color negro o blanco de los cisnes es una característica genética fenotípica. Estos dos colores, culturalmente, en la vestimenta representan estar de luto. Dependiendo del país, en algunas va a ser de color negro y en otros va a ser de color blanco. Si sumamos a esto que en el diccionario etimológico, pluma, pet, pena, pena en latín significa pena, analógicamente y simbólicamente entendemos por qué los experimentadores de Signum Signum experimentaron tanta tristeza. Dice la patogenesia, sensación de abandono, excluido, y solo en el mundo. Mi familia desapareció y me sentí abandonado, y una profunda sensación de tristeza, miedo a la opinión de los otros. Me sentía rechazada. Es como si alguien cercano hubiera muerto. Pena abrumadora, bulto en la garganta y dolor en el pecho. Abrumador duelo. Pena no resuelta. La pena está presente continuamente, como si todo hubiera sucedido hace 5 minutos. No puedo escapar de ella. Ahora vamos a ver una historia clínica. Ottawa, can hembra. Cuando Ottawa se enferma, en 4 días, cuatro veterinarios hacemos cuatro diagnósticos distintos. El dueño, que es veterinario, considera que es una intoxicación. El segundo veterinario diagnostica piómetra, infección en la matriz. El tercer veterinario, por análisis, observa que los valores hepáticos estaban alterados. Y yo no tenía ni idea de por qué Ottawa estaba tirada y no comía. Voy bien, ¿no, Marian? Sí, va bien, Luis. Levanté la historia biopatográfica y hubo dos actitudes que se revelaron como síntomas homeopáticos. El primero fue que esta perra, cuando tuvo su primera cría,
y al tiempo que corresponde la cría se entregaba a los que iban a ser sus dueños. En ese momento no manifestó ningún inconveniente, pero en la segunda aparición, sabiendo que la cría se iba a ir a la casa al tiempo que correspondía, decidió esconderlo para que su dueño no lo regalara y se lo llevara lejos a otro lugar. Estoy viendo que alguien está leyendo, disculpen la espera. Lo segundo que llamó mi atención fue lo que constantemente refería su dueño de Ottawa. Tiene esa tristeza, esa cara tan triste ahora que que se la ve enferma. Es la misma cara que pone cuando la dejo sola en la casa. Esa era la cara. Antes de continuar con la historia de Ottawa, he puesto el dibujo del cuento del patito feo como fue presentado por la doctora Marisa Laguna en su Ateneo. La doctora encontró similitud entre la patogenesia de Sigmund Signum y el cuento, cuyo autor es Hans Christian Andersen. So, Dr. Marisa Laguna finds some similarities between this remedy and the history that with the king. So this is the reason why I put the these pictures. Gracias, María. Tomé los siguientes síntomas: ansiedad por los hijos, ansiedad por otros, por sus seres queridos, ansiedad por su familia y tristeza cuando está solo, agrava. Cuando vi a Signum Signum y la cara de Signum Signum, la tristeza que demostraba, no había duda que el medicamento era Signum Signum. Entre los síntomas y la cara, la expresión, le di el medicamento. So when María. I saw the remedy signs in my repertorization sheet, I remember the face of the dog. So there were no doubt, signs will be the remedy. Lo di Signum Signum 3LM, una microdosis, un glóbulo en 100 centímetros cúbicos de agua. En ese momento lo mediqué así. Hoy lo medicaría de otra manera, pero lo mediqué así. So I Sí. gave Signus 3L potency, one globally in 100 milliliters of water. And she has to take one little spoon 4 times per day, shaking 10 times before the each taking. Pero esos 4 días donde cuatro veterinarios dábamos diagnósticos distintos, ¿a qué se debió? Los cisnes migran. Analógicamente, el medicamento tiene los siguientes síntomas migratorios: cambio, trastornos, cambio constante de sus trastornos, cambio constante de localización, cambios súbitos. El cambio constante de localización serían los síntomas errantes, los dolores que son errantes, y los trastornos, los cambios súbitos. A eso se debió.
So the reason why four different professionals see different pictures in the same patient was the explanation that I found is the migratory symptoms that has this remedy, sinus. El medicamento es por lo que tiene y lo que no tiene. Natrium muriaticum, y acá comentale esto, hago la devolución, la retribución a la doctora Marisa Laguna con este descubrimiento clínico, que signum, los síntomas locales migran y en natrium muriaticum los síntomas locales quedan fijos. So the main difference between sinus and natrum mir is that in sinus, the local symptoms will be changing, but in natrum mir, the local symptoms will be fixed. There's no changes. Con la experiencia exitosa en la clínica homeopática veterinaria, es la manera que corroboro y agradezco el estudio de la doctora Marisa Laguna, que hizo del medicamento Signum. Qué bueno. Muchísimas gracias. Thank you. Ah, quedó un resto, ¿eh? Yo tenía miedo. Bueno, doctor Danesh, are you there? Se fue. Where is doctor Shaji? You are Yes. muted. Yes, we can go ahead with discussion. Okay, thank you. Okay, I go ahead. invite Dr. Shaji, could you too? Yeah, go ahead. Yeah, we invite Dr. Sergio from South America, from Chile, a very prominent homeopath from Chile, to talk about the presentation. Invitamos al doctor Sergio Thanks. Castillo de Chile para que pueda dar unas palabras en relación a la presentación del día de hoy. Aquí tengo un animalito también que me acompaña, un perrito. Muy bueno, me pareció excelente la presentación. Es decir, escuchando tanto a la colega costarricense como a la doctora Verrastro, realmente uno se siente confortado por el abordaje. Primero, un abordaje humanista, ¿ya? En segundo lugar, un abordaje homeopático de mucha calidad. Y sobre todo en la última parte de la doctora Verrastro, me encantó porque ese abordaje simbólico que uno se lo escucha al profesor Schaeffer, a Juanito Schaeffer, está presente en tu exposición. Así que felicitaciones. Gracias, gracias. Well, thank you very much. Here I have from company a little dog. It was a great and excellent presentation because it has the approach from the humanistic sphere. So it was an amazing session. Just here, Dr. Maureen from Costa Rica and Dr. Graciela makes me feel some hope and some comfort because we know that homeopathy is very effective. Yes, it's really a wonderful session. Both of you really done a great job in making what can be done with homeopathy in this veterinary field. And really, congratulations to both of you for your presentation. I hope that some more presentation from you are required, because we have to promote homeopathy to different part of the world. That's what the aim of International Forum for Promoting Homeopathy, and we need to take homeopathy to each and every household itself, so that they know what is happening with the homeopathy here. Les hago llegar mi cordial felicitación a las dos. Ambas han sido excelentes en la presentación.
Están haciendo un gran trabajo en el área de la homeopatía y esperamos que se presenten más a menudo en el foro, debido a que realmente es importante difundir lo que la homeopatía puede hacer, ¿no? A nivel de todo ser viviente. Gracias, Thank thank you. you. Now More than I invite Dr. Mahadevi Ambadi to say a few words on the session. Sí, all of you doctors, can you hear me? Yeah. Yes. All of you doctors, very good presentation. And definitely, it's an answer to the persons who are telling that homeopathy is not scientific and as well as it has got only placebo effect. It is a very good answer for them. Then, about the first case that Pedro, no, that Pedro himself it seems phosphorus like constitution, isn't it? Lean, thin, beautiful. Then that female bovine also you gave arnica as well as hypericum. It was very nice that you approach in that way. It was very really good. About the sheep also, you have got a good given that medicine that also in alum potency. Then I have got the experience of 45 years, but I'm not ashamed to tell you that sickness I have not Y heard ya of como dicen, ¿no? Porque sickness mira tanto chubi. I have not heard of, and very good your attempt is very nice. That also you ¿Qué had told, no, that antimony has got a fixed feeling, but that sickness has got a migratory feeling. Very good presentation. Thank you a lot. You should come again and again. Thank you. Gracias. I will translate Yes. now. Bueno, muchísimas felicidades. Ambas han sido excelentes en su presentación y esta realmente es una muy buena respuesta a todos aquellos que piensan que la homeopatía es un placebo. ¿No? Entonces, la respuesta que tenemos en los animales es una respuesta para todos aquellos que piensan que la homeopatía es un placebo. Entonces, muchas gracias por compartirnos todos estos casos. Esperamos que retornen y que puedan mostrarnos más casos aún. En el caso de Pedro, ha sido muy interesante la recuperación que ha tenido. Cómo has combinado el árnica con hipérico realmente es una aproximación ideal en ese tipo de casos, en el caso del bovino, creo que era. Y Sí, bueno, sí. rezan a Signus. Es un remedio que no lo conozco, pero sin embargo, el estudio y la presentación ha sido excelente. Entonces, muchísimas gracias. Les agradezco desde lo más profundo. Gracias. Dale, few more words. Yes. Ganesh, Yes. you ask, you know, why the four veterinary doctors told four different diagnoses. It is like, just like four blind persons see one elephant. One will tell, seeing that tusk, they will tell it's a pillar. Seeing the legs, they will tell it's a pillar. And seeing the tusk, they will tell it is knife-like. Like that. Four blind persons are, by touching, they are differentiating an elephant, but they are not getting the total figure. That's why that four veterinarians, veterinary doctors, told four different opinions. I will Homeopathy is not like translate that. We have got totality of symptoms. That is the effect of homeopathy. That is our the homeopathy's blessing. No, finish. one. Yes, Maria. I will translate. Yeah, I will translate, mom. I will translate, Dr. Danish. En el caso de signos, Grace, o sea, ¿por qué cuatro veterinarios bien formados en el área han llegado a cuatro diagnósticos completamente diferentes? Eso se debe a que cada uno ve desde su propio punto de vista, que cada uno determina lo que en función de lo que sabe, que el paciente iba cambiando y cada uno veía un periodo diferente en la misma enfermedad del paciente. Claro, la cuestión que, como era signum, tiene trastornos que súbitamente la manifestación cambiaba a otra, como los dolores errantes que tiene. Pero en este caso, lógicamente, somos los cuatro y los cuatro si lo veíamos en el primer día, íbamos a ver lo mismo el primer día.
pero si los cuatro lo veíamos en el segundo día, íbamos a tener que cambiar el diagnóstico. Y ahí está la riqueza de Signum Signum, que tenés que pensar cara triste y cómo puede ser. Yo ayer hice un diagnóstico y ahora lo tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque como el ave que migra es errante, los dolores y las afecciones y las enfermedades también son errantes, migran, cambian de un diagnóstico a otro. Te puede hacer una gastritis y mañana te hace una rinotraqueitis, un problema pulmonar. Y ahí está la riqueza. Ok, te voy a traducir. So, mom, the answer of Doctora Graciela is that the veterinarian was seeing the patient in different days. So, the characteristic of second sinus is that the remedy has migrations of symptoms. They are wandering. So, today you will see the face, the sadness in the face, but tomorrow there is no more the sadness in the face. Tomorrow you will have lung troubles. Or maybe tomorrow, past tomorrow, you will have a gastritis. So that is the treasure that we have in sinus, that all the symptoms are moving. So that was the reason. The first doctor saw the patient the day number one. So she saw one picture, very different, one feature very different from the second day and the third day and the fourth day. That was the reason. No, ¿Puedo un poquito más? ¿Puedo un poquito más? Espera un ratito, el doctor Ganesh quiere hablar. Doctor Ganesh, Graciela está asking if she can continue speaking. Yes. El segundo día que le diagnosticaron la piómetra, tenía los síntomas de piómetra. Tenía la leucorrea, tenía ¿cómo se llama?, el aumento de sed, tenía los síntomas de piómetra. Y el tercer día desaparecieron esos síntomas y aparecieron otras cosas. So the second day in that patient, the second day has the patient had all the symptoms of piometra. Had leucorrhea, but the increases in the thirst and the third day, there were no more that symptoms. So that was the reason of the four different diagnoses. Okay, now it is up to Dr. Shaji Kudiyat, the Vice President of International Forum for Promoting Homeopathy, to make his statement here, as well as a vote of thanks at the end of the session. Yeah, thank you, Dr. Danish. So it is a welcome day today and happy day today, because one more country joined IOP session from Costa Rica. So that is a great development. So we can all happy for that. And we expect more people, more doctors from Costa Rica joining from Costa Rica to IUPH. And we welcome all of you to this world of homeopathy. We are in a family and we have great missions to fulfill, to bring homeopathy to every nook and corner of the world, so that the potentials of homeopathy will be enjoyed by every living organism in every corner of the world. So we welcome and also thank you to Dr. Graciela, Dr. Maureen, and also the great coordinator from South America, Dr. Marian Salcedo Rios, always having all the time for IUPH and doing wonderful job for IUPH in the entire area of South America, very energetically working and enthusiastically doing everything for IUPH. So thank you all on behalf of IUPH and also on my personal behalf for your wonderful time and presentation in this forum. We need more so that we can bring together in our lifetime homeopathy to greater heights. Thank you. Yes, Dr. Dr. Grace, Salt Maria, you can translate if you have. Yeah, sure. Bueno, hoy es un día de fiesta, un día en el cual nos sentimos muy alegres debido a que hay un país más que se suma a esta familia grande, que es el Foro Internacional de Promoción por la Homeopatía. Bienvenido, Maureen, y bienvenido a tu país, a esta gran familia. Bienvenido a Costa Rica. Esperamos que ahí se pueda difundir más la homeopatía
que tú puedas presentarte en mayores sesiones también y también invitar a otros colegas de Costa Rica para que puedan representar tu país en este movimiento mundial que es el IFPH. Y bueno, agradecemos también a Grace por su presentación, porque siempre está activa en el foro y porque siempre nos está brindando lo último que tiene en sus casos veterinarios. Y bueno, la gratitud a mí por la traducción, ¿no? Son las palabras tan generosas de Dr. Shaji Diyat. Just a few words, Dr. Shaji, and Dr. Dinesh and all of you. It's really it's a pleasure and it's a happy day for all IFPH because now Costa Rica is adding to this big family. So if it's possible to create the WhatsApp group of Costa Rica, and then we will invite our new colleagues. There is one colleague from Costa Rica, there is Dr. Carlos Venegas, so I really would like to make him a public invitation to present an IFPH representing his country, Costa Rica, nice country in Central America. Yeah, if you are here, Dr. Shaji, Dr. Danish, we can make him the invitation. Yeah, yeah. Welcome. Yes, yes, Dr. Marian. We want a session from you people because those who from other part of the world can also present in our celebration, which is coming on the from the 3rd onwards to 9th. We are about 1 week celebration, so you can arrange some 3 to 4 person in that way. In 2 days session, we are ready to give you. To you people so that you can bring all of them into our celebration also and they can make right. Some speech on the subject given also so you we can will... because we can see all of you in the celebration also because yeah okay thank you I will translate very quickly for Dr. Carlos yes he's there. Doctor Carlos Venegas, bienvenido a esta gran familia del foro. Queremos hacerte una invitación pública para que pueda presentar un caso clínico, algo en relación a la homeopatía, representando también al hermoso país de Costa Rica en el área de medicina esta vez. Y tanto Maureen como Carlos estarán invitados para las celebraciones que vamos a tener en el foro. Por favor, desde ya contamos con su presencia. Gracias. Muchas gracias. Thank you. Yes, with that, we come to the end of the day, 1,481. And tomorrow we have a session from Dr. Shelley Sharma Bonsley, and we'll be speaking about different type of prescriptions. So hope all of you will be with us tomorrow. And we are very thankful to those who participated in the session and joined in the discussion. Hope all of you will be with us tomorrow. Thank you. All thank you for joining this session. Good night. It's over to Gracias. It's over to Dr. Maria Marjone to moderate the Malayala session. Nandi, Dinesh Doctor.